La hija del diablo de Barbara Cartland. Cuando Fortuna llegó al rellano, una pareja subía las escaleras. Una joven vestida de blanco y un hombre que la apretaba contra él. Pronto Fortuna pudo ver que era casi una niña. Se debatió débilmente, pero parecía drogada. Su compañero vio a Fortuna. Si no me equivoco, esta es la linda personita que se me escapó el otro día. ¿Cómo no reconocer la voz demasiado dulce, la tez roja y la boca gruesa del hombre que tanto la había asustado a tiro de piedra de Berkeley Square? ¿Eres de compañía o buscas un protector? Vine con el marqués de Ten. ¿Te vendiste al joven demonio? Se cansará rápidamente de ti. ¡Qué pena! Sir Roger Crowley extendió su mano hacia el rostro de Fortuna, pero la joven que lo acompañaba hizo un movimiento como para escapar de él. Él la detuvo y Fortuna aprovechó la oportunidad para bajar rápidamente las escaleras. Abriéndose paso entre la multitud, se dirigió a la pequeña habitación donde estaba jugando el marqués. Unos señores intentaron detenerla en el camino, pero ella se soltó, no sin dificultad, y llegó hasta la mesa casi sin aliento. Ahora no tenía nada más que temer. El marqués estaba tan concentrado en el juego que no notó su presencia. Ella susurró: «Mi señor, debo hablar con usted». Miró hacia arriba, su mirada sorprendida teñida de ira. «Lo siento, no debería haberlo hecho, pero una mujer necesita su ayuda. Es una cuestión de vida o muerte». «Ya te lo dije, Fortuna», comenzó el marqués. «Ten, depende de ti». El duque se impacientó. «Lo siento, su gracia. Me informan que alguien requiere mi presencia». «¡Juega, Ten!», repitió el duque levantando la cara. «Su gracia, ¿puedo presentarle a la señorita Greenwood?». La mirada del viejo demonio se volvió hacia Fortuna. Por un momento todo pareció congelado. Luego los espectadores vieron que el anciano se ponía rígido mientras sus manos con venas azules se contraían lentamente. Fortuna se inclinó. «La señorita Greenwood nació en algún lugar de sus tierras», dijo el marqués. Accrington no respondió. Estaba mirando a la chica con una extraña intensidad. El marqués se levantó y tiró sus cartas sobre la alfombra verde. «Su gracia, lo mejor es cancelar este juego. Tuve la oportunidad para mí, pero como soy yo quien interrumpe el juego, no tomaremos en cuenta mis puntos». «¿Se va?». El duque susurró estas palabras en voz baja, como si estuviera alucinando. «La señorita Greenwood me necesita. Espero encontrar a vuestra gracia muy pronto». El marqués saludó. Fortuna se inclinó bajando la mirada para que el duque no pudiera leer su odio hacia él. Luego se volvió hacia el marqués y se aferró a su brazo. Ambos se fueron. Ted miró hacia atrás y vio con satisfacción que la mirada del viejo demonio no se había apartado del cabello rubio de Fortuna. Cuando llegaron al pie de la escalera, el marqués preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Por qué me desobedeciste?». «Por favor, perdóname. Tenemos que ayudar a una joven en la mayor angustia. Alguien murió allí». «Muerto. ¿Cómo se relaciona eso contigo? Te había dicho que no salieras de la habitación en la cual te había llevado antes de mi señal». «Lo sé, pero escuché gritos de ayuda de una manera desgarradora». «Esto no nos concierne. Vamos». Estaban a mitad de las escaleras y el marqués se dio vuelta. «No, no», exclamó Fortuna. «No puedes dejar así a esta chica. Ella viene de Waterless. Ella nació en tus tierras». «Waterless ahora pertenecen al duque. Eso lo sabes muy bien». «Ya no me preocupa». «Sí, al contrario. Emily Higgins vino a Londres a buscar un lugar porque su padre no tiene trabajo. Tienes que ayudarla». «Yo nunca», comenzó el marqués en un tono altivo. Las palabras murieron en sus labios cuando se encontró con la mirada de Fortuna. Vio allí la misma expresión de absoluta confianza que tantas veces había visto en los ojos de sus perros. De repente, parecía imposible llevarse a Fortuna y lavarse las manos del asunto. «Está bien, veré a esa chica», dijo enojado. Fortuna lo condujo a la habitación donde había encontrado a Emily. El cuerpo del anciano seguía tirado en el suelo. Sus ojos estaban muy abiertos, sus puños apretados. «El señor Bislow», exclamó el marqués. «¿Lo conoces? Creo que está muerto». Ten había visto los suficientes cadáveres durante sus campañas militares para saber que no había nada más que hacer. Emily tenía miedo de haberlo matado. Se arrojó sobre ella y ella forcejeó. «¿Quizá no estaba sano? Su corazón». «No soy médico, pero creo que Lord Bislow murió de un derrame cerebral.
le dirás a Emmeline. Ella está tan asustada. Tenemos que llevarla con nosotros. Imposible. Las jóvenes que viven aquí están, digamos, bajo contrato. Oh, seguro que no. La casera mintió para traer a Emmeline a esta casa prometiéndole un trabajo. Emmeline esperaba trabajar como sirvienta o ayudante de cocina para personas adineradas. Cuando llegó en la diligencia, la mujer le prometió mucho dinero. Fortuna miró al marqués. Parecía enojado. Ella le rogó. No debes dejarla aquí. Solo tiene 15 años. Ella quiere volver con sus padres. Es posible que pueda encontrarle un trabajo. ¿En el castillo Tain? ¿Dónde está la chica? Salió de la habitación y cerró la puerta. ¿La escondiste en este armario donde te dejé? ¿De acuerdo? No es asunto nuestro, repito. No tenemos derecho a entrometernos en lo que sucede en el Palacio de la Fortuna. Él apretó la mandíbula. No quieres entender. Pero no podemos abandonarla, mi señor. Eres responsable de ella. Waterless era de tu padre y volverá a ti algún día, estoy segura. El dueño de esta casa la castigará por la muerte de ese hombre. Y más adelante, ¿no la obligarán a estar con otros caballeros? Fortuna parecía congelada por el horror. El marqués caminó hacia la pequeña habitación. Ella lo siguió. ¡Emmeline! ¡Emmeline! ¡Abre! Oímos el sonido de una llave girando en la cerradura y el marqués empujó la puerta. ¿Te llamas Emmeline Higgins? Preguntó el marqués. Sí, señor. ¿Firmaste algún papel al entrar en esta casa? No, no puedo escribir, señor. Hubo un silencio. Emmeline se echó a llorar. Yo no lo maté, lo juro. Yo no fui. Te creo. Ten se volvió hacia Fortuna. Ustedes dos quédense aquí y no le abran la puerta a nadie. Esta vez me obedecerás. Ya se había ido antes que Fortuna tuviera tiempo de responder. Cerró la puerta con llave, volvió junto a Emmeline y le pasó un brazo por los hombros sollozantes. Todo estará bien. Sabía que vendría a rescatarte. Una hora más tarde, el cochecito de Ten regresó a Tan House. En el auto, iban el marqués y Fortuna junto con Emmeline Higgins, ataviada con su rara ropa, un vestido de lana, un chal y una cofia. Había recuperado su aspecto de auténtica campesina. Cuando las luces del palacio hubieron desaparecido, Fortuna, sin decir palabra, puso su mano sobre la del marqués para agradecerle. Él no la apartó. En el gran salón de su casa, Ten se dirigió al mayordomo. «Haz que venga la señora Denver». Luego se volvió hacia Fortuna. «Ve a la sala y espérame». La joven miró preocupada a Emmeline, que miraba tímidamente a su alrededor. «Haz lo que te digo, Fortuna». Ella obedeció. Una ayuda de cámara la acompañó a encender el fuego en la chimenea y luego trajo una bandeja llena de vasos y licoreras. El señor Chambers le pregunta si desea un refrigerio, señorita. No, gracias. Fortuna estaba demasiado inquieta como para quedarse tranquila. Se preguntó qué les estaría diciendo el marqués a Emmeline y a la señora Denvers. Temía que su anfitrión todavía estuviera enojado con ella por desobedecerlo. Recordó el rostro tenso que había tenido cuando abandonó el Palacio de la Fortuna. Dios mío, haz que me perdone. El tiempo pasó lentamente. El marqués finalmente apareció. Se acercó a la chimenea. Su expresión era inescrutable. Tomando una copa, tranquilamente se sirvió el brandy. Se sentó en un sillón cerca de la chimenea. Después de beber y colocar su copa en una mesita, finalmente miró a Fortuna, inmóvil y temblando. «Señorita Greenwood, tengo la intención de ser obedecido. Sé que me equivoqué. No pude evitar actuar como lo hice». Se hizo un silencio. Fortuna, incapaz de soportarlo más, preguntó. «¿Emmeline? ¿Qué has decidido para ella?» «La señora Denvers ha oído hablar de un lugar que le conviene. Si entendí bien, un pariente mío está buscando una sirvienta». Fortuna gritó, medio riendo, medio sollozando. Cayó de rodillas cerca del sillón del marqués. «Vaya, sabía que harías algo. Eres maravilloso. No tendría que ir a casa y admitir su fracaso. Estará en una casa respetable y podrá enviar dinero a su familia. Gracias. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Si quieres demostrarme tu gratitud, cuidarás en el futuro de no arrastrarme a aventuras desagradables y muy costosas». «¿Te pidieron dinero?» «Una suma considerable. Lo había previsto. El dueño consideraba a esta niña como de su propiedad».
No veo por qué. Emily Higgins había sido coaccionada, obligada a maquillarse y a ponerse ese vulgar vestido para complacer a los caballeros. Hizo una pausa y continuó en voz baja. Hay algo que no entiendo. ¿Qué? El fuego crepitaba alegremente y jugaba con el cabello claro de Fortuna. Parecía venida de otro mundo, con su vestido azul celeste, cuyos bordados centelleaban a la luz de las llamas. Su mirada era triste y preocupada. —¿Qué te molesta? —preguntó el marqués con una extraña voz. —Anoche me dije a mí misma que las damas que habías invitado eran, en cierto modo, como las que hablaban los antiguos griegos. Gilly debería haber observado tus estudios más de cerca. Cuentan esos autores que mujeres muy bellas y cultas frecuentaban a políticos, jefes de estado, como Alejandro Magno. Anoche te comparé con Alejandro. Eterae, murmuró el marqués. Entiendo por qué no te sorprendiste. Pero esa mujer que se desnudó, ¿qué pensaste de ella? Gilly siempre decía que la desnudez no es nada de lo que avergonzarse cuando va de la mano con la belleza. Ella se sonrojó y bajó los párpados. Sin embargo, descubrí que las cosas en realidad son diferentes. Ciertamente, asintió el marqués. Esas jóvenes eran tan animadas y tan bonitas. Comprendí muy bien que sus invitados estaban felices de mirarlas, de hablar con ellas. En cambio, para Emmeline, o esa niña que acompañaba a Sir Roger Crowley hace un momento. ¿Roger? ¿Tú lo viste a él? Iba subiendo las escaleras mientras yo iba a buscarte. ¿Habló contigo? Fortuna volvió la cabeza. ¿Te habló? Preguntó Ten. Sí. ¿Qué te dijo él? Prefiero no repetirlo. Yo insisto, ¿me entiendes? Me dijo que pronto te cansarías de mí. No quería escucharlo. Hubo un largo silencio. Fortuna apoyó la mejilla en el brazo del sillón y susurró. Por favor, no me eches de aquí. No tengas miedo a nada de eso. Te prometo, Fortuna, que velaré por ti en el futuro. Olvida lo que pasó esta noche. ¿Puedo? La chica miró hacia arriba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Nunca más, prometió el marqués. Nunca más te llevaré a un lugar así. Fue horrible. No entiendo por qué a una persona como tú le gusta ir allí. Fortuna, te dije que lo olvidaras. ¿Ya quieres desobedecerme? No, no. Simplemente no esperaba encontrar tantas cosas desconcertantes en Londres. Trataré de no pensar más en eso, pero ¿cómo puedo borrar de mi memoria a este anciano tirado en el suelo y a la pobre niña arrastrada por Sir Roger Crowley? El marqués se levantó con un movimiento repentino. Si Gilly siguiera viva, te enviaría de vuelta con ella mañana. ¿Me echarías? ¿Estás enojado conmigo? Todo está mal hoy. Estaba tan feliz durante la cena. Pero desde... Oh, todo está arruinado. Y es mi culpa. Perdóname. Ten miró con añoranza la esbelta figura de Fortuna. Es hora de subir a la cama, dijo finalmente. No podré dormir. Pensaré en todas las estupideces que acabo de hacer. Se le ocurrió una idea repentina. ¿Te gustaría unirte al duque para otro juego? ¿O una de tus heteras, mucho más encantadora que yo? ¡Qué joven eres! ¿Debo decirte que ya no tengo ganas de jugar esta noche? ¿Que te encuentro más encantadora que cualquier hetaera? Sonrió. Sospecho fuertemente que los autores griegos las han idealizado. Volvió a sentarse y tomó el rostro de Fortuna entre sus manos. Olvida lo que leíste sobre ellos. Olvida lo que pasó antes, en el Palacio de la Fortuna. Allí puede que seas una señorita donadie, como has afirmado. Pero sigue siendo fundamentalmente una dama. Fuiste criada como una joven de buena familia, y bajo mi techo debes comportarte correctamente. Una dama no habla de tales cosas, ni siquiera sospecha de su existencia. Gracias, eres bueno. Pero me doy cuenta de que soy una persona sin familia, sin estatus social. Ni una dama como las hermosas paseantes de St. James o Hyde Park, ni una campesina como Emmeline. Y no puedo evitar preguntarme sobre mi futuro. Cuando llegue el momento que ya no me quieras aquí. Fortuna miró al marqués directamente a los ojos. De repente, algo extraño sucedió entre ellos. No podían quitarse los ojos de encima. Las manos del marqués parecieron arder en las mejillas de Fortuna.
Ella permaneció inmóvil, sin atreverse ya a respirar. Un escalofrío la sacudió y el marqués la liberó. «Tienes razón», dijo con voz áspera. «No tienes familia ni rango». Fortuna se derrumbó al pie de la silla. El marqués se levantó. «Mañana por la mañana partiremos hacia el castillo». «¿El castillo de Ten?» «Oh, tenía tantas ganas de conocerlo. Ver el lugar donde vivió de niño bajo la supervisión de Gilly». «Vamos allí porque servirá mejor a mis planes que quedarnos en Londres». «¿Qué quieres decir?» «Deja de hacer preguntas», exclamó él con aire molesto. Fue a tirar del cordón del timbre. «¿Llamó mi señor?», preguntó el mayordomo. «La señorita Fortuna y yo iremos a Ten mañana por la mañana. Envíe un mensajero para que el personal sepa que vamos. Viajaremos con el faetón, no seguirá el equipaje». «Bien, mi señor». «Y ahora, Fortuna», dijo el marqués mientras Chambers se retiraba. «Te sugiero que te vayas a la cama, porque quiero que nos vayamos mañana temprano, y odio tener que esperar». «No dormiré. Qué placer ver el castillo. Gilly me lo describió tantas veces. ¿Me podrías mostrar los lugares a los que solías pasear cuando eras niño?» «Lo pensaré», dijo el marqués en un tono más suave. Trae un traje de montar si es que tienes uno. Mis caballos necesitarán que los montes». «¡Qué suerte!» La señorita Yvette declaró que esta era una prenda esencial. «Yvette me conoce. Además, te dejó encantadora». «¿Alguna vez la has llevado contigo a caballo?» «Varias veces», se detuvo en seco. «Haces demasiadas preguntas. No seas tan curiosa». «Entonces, la señorita Yvette era una de tus etaere». «Lo sospechaba un poco. Parecía conocer muy bien tus gustos. Debes haber tenido muchas amigas hermosas, tal como Alejandro Magno». Ella hizo una reverencia y rápidamente se escabulló. El marqués la siguió con la mirada y luego se sirvió una copa de alcohol. Estaba a punta de llevársela a los labios cuando, con un juramento que resonó en la habitación, la arrojó contra los morrillos. Mil fragmentos de cristal se esparcieron. Las llamas saltaron. «¡Lo venceré! ¡Ay de él! ¡Que se arda en el infierno!» Llegamos al fin del capítulo 5 de la novela La hija del diablo de Barbara Cartland. Espero que la estén disfrutando mucho, tal como yo. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.